Soldado desollado, un fragmento, un capítulo del libro de mi capitán Balmore Vigil. Sonsonate siempre fue considerado durante toda la guerra una zona de descanso, debido a la poca incidencia de la guerrilla en esa zona. A muchos oficiales, después de estar en una zona conflictiva o un batallón de reacción, los trasladaban para los cuarteles de la zona de Occidente para descansar y que se recuperaran para después ser asignados a otra zona conflictiva. Pero durante los primeros años de la guerra, las unidades de combate de Sonsonate, Santa Ana y Aguachapán siempre las enviaban a operaciones militares donde arreciaban los combates, así que lo de descansar solo fue un decir en la guerra. Después de una capacitación en los Estados Unidos en 1982, la mayoría de cadetes fueron destacados a las diferentes unidades para mediados de ese año. El destacamento militar número 6 o de M6 en Sonsonate mandaron a los cadetes Julio Herrera Vega, Juan Pablo Rivas Serrano y Rafael Cruz Santos, los cuales fueron asignados a la segunda compañía del batallón Jaguar. A los demás cadetes los asignaron a las otras compañías del mismo batallón. Los cadetes, por orden del comandante, fueron tratados como oficiales para darles confianza y para que la tropa no les faltara el respeto al verlos cumpliendo correctivos físicos. En una operación realizada en el área general de Suchitoto, una compañía del batallón Jaguar le proporcionaba apoyo al DM5 con sede en Cojutepeque, en la carretera que de Suchitoto conduce a San Martín. Con una sección en Suchitoto, una sección en el Cerro de Peña Colorada y otra en el sector de la Hacienda de Milingo, el tramo asignado era desde Suchitoto hasta el Puente de las Guaras. La segunda compañía, al mando del capitán Ali Alfredo Parker, se dirigía a relevar en posición a la primera compañía, ambas unidades del batallón Jaguar. Y cuando pasaban por el puente Las Guaras, una mina les destruyó el eje trasero a uno de los camiones. Seguidamente se escucharon las ráfagas de los fusiles de los guerrilleros que les habían tendido una emboscada, resultando 2 muertos y 3 heridos. Esa fue la primera vez que oyeron zumbar las balas en el campo de batalla. La primera vez que disparaban en contra de un enemigo real. La primera vez en sentir miedo también. La primera vez en dirigir a su tropa en combate. Después de ser relevada en la posición, la primera compañía se concentró en la población de Suchitoto para embarcar en los camiones con rumbo a Sonsonate. Al pasar otra vez por el puente de las Guaras, de nuevo los guerrilleros tenían otra emboscada, pero en esta ocasión con mayor volumen de fuego. Lógicamente, con un número mayor de atacantes, el resultado fue de 6 heridos y 5 muertos, pero también lograron acorralar a 2 soldados y los capturaron los guerrilleros. Los guerrilleros astutamente habían colocado las minas a 50 metros de las posiciones de los soldados y los engañaron después de poner la primera emboscada al simular que huían del lugar, y la tropa confiadamente no rastreó la zona. 3 días después, durante un patrullaje entre los cantones Palo Grande y Milingo, Herrera Vega y su sección encontraron a los soldados que había capturado la guerrilla. Ver esa escena fue demasiado impactante. Fue un cuadro dantesco. Uno de los soldados estaba colgado de las manos en un árbol. Lo macabro es que lo habían pelado literalmente. Le quitaron toda la piel del cuello hasta los pies. También tenía una herida de bala en el costado izquierdo cerca del corazón, con la intención de no matarlo de una vez, sino que de que sufriera más y más. El carnicero había hecho un trabajo fino, con mucha paciencia. El soldado, aún con vida, gritaba de dolor y a cada instante caía en shock.
Era tanto el sufrimiento que pedía de favor que lo mataran. Ya no quería sufrir de esa manera. Les decía a sus amigos que si de verdad lo querían, que lo mataran. Mientras reportaban el hallazgo, lo bajaron con mucha dificultad, pues por donde quiera que se agarraba, siempre lo lastimaban. Además, por la sangre y otros líquidos que expulsaba por la piel, se deslizaba cuando lo agarraban. Era como torturarlo al tocarlo para ayudarle. A punto de ser descolgado por los soldados, no deja de ser un descendimiento de la cruz. Dejó esa impresión. Realmente no se puede tratar así a un ser humano. No se debe torturar a un enemigo. Es más digno para un guerrero que lo maten de una vez, en último caso. Aunque siempre se le debe respetar la vida, pero sin maltratarlo, sin torturarlo. Pero hacer ese tipo de torturas es hasta menospreciarse como enemigo. Al enemigo se le respeta por su fiereza, por su astucia, por su agresividad, y hasta se le puede temer, porque en las batallas arrolla con todo, porque es implacable. Pero a un enemigo que hace esto con alguien, desarmarlo, se le pierde todo el respeto, y ante las leyes de Dios ni lo digamos. Al otro soldado habían comenzado a despellejarlo, pero ya estaba muerto con un disparo a quemarropa en la cabeza. Cuando lo encontró la tropa, por las razones que fuera, este murió de mejor manera. No sufrió como su compañero. Tenía unas 6 horas de haberlo matado. Unas 6 horas que le habían quitado el último pedazo de piel cuando lo encontraron. Lo cubrieron con una capa impermeable de pies a cabeza como un sudario. Dicen que cuando uno nace, le dan la vida eterna para cuando muera. Pero hay una parte que se niega a morir, que sigue viviendo. Es la maldad que todos llevamos en el fondo del alma. Eso no lo inventamos los guerreros. Siempre ha estado presente. Es algo destructor y viejo como la misma humanidad. A todas luces, la intención de los guerrilleros era que los soldados los encontraran, como dejando un mensaje. Al que llegaran a capturar, desearía, por las cruentas torturas después que todos querían ver los soldados, nadie quería verlos de nuevo. Nadie quería repetir semejante obra de terror. La mirada de ellos se transformó. Parece que después de todo, la solemnidad disfrazada de silencio se asomó por unos segundos. Estaban reflexivos, mudos, por un largo tiempo, mucho antes de ser evacuados. El soldado herido murió después de un shock y por la pérdida de sangre causada por la herida de bala. Murió una hora después de haber sido encontrado por sus compañeros. Después de lo que aquella mente desquiciada le hiciera y montara ese cuadro de terror, después de pedirle a sus compañeros que lo mataran, le pidió con tanta fuerza a Dios que le quitara ese sufrimiento, lo escuchó y se lo llevó. También sus compañeros le pedían a Dios que mejor muriera para que parara de sufrir. Herrera Vega, cada vez que se acuerda de ese episodio, a pesar del tiempo, escucha con claridad los gritos, los lamentos, los gemidos de dolor y sufrimiento de aquel soldado. Después de recabar información con la población civil, durante los patrullajes decidieron poner una emboscada por la calle donde los guerrilleros pasaban en la noche. El cadete Rivas Serrano y Herrera Vega escogieron lo mejor de su personal para efectuarla. Así que al atardecer del día después de encontrar a los soldados capturados, se fueron a poner la emboscada con unos 15 soldados. Era una calle angosta de tercer orden que conduce al cantón Palo Grande. Colocaron varias minas de tipo Claymore, la ametralladora, y desplegaron también toda la fusilería. A la medianoche marchaba una columna de 20 guerrilleros entre hombres y mujeres. Además, también llevaban 2 mulas. Cuando estaban en la zona de muerte, explotó la primera mina, acompañada de otras, junto con la fusilería y la ametralladora que no dejaba de tartamudear. Aquello era un desparpajo, corriendo, queriendo correr por el camino más corto, aunque no hubiera. A los pocos minutos terminaron los disparos. Había terminado esa batalla, dejando como resultado 2 guerrilleras muertas de más de 40 años más o menos, con su equipo hechizo y con un fusil AR-15. Un adolescente, 16 o 17 años, portaba un FAL y 3 cargadores en un morral.
más dos guerrilleros que también estaban vestidos de civil. Sus armas eran unos corvos y en los morrales también cargaban algunas tortillas y unas galletas. Varias granadas de mano hechiza. Las dos mulas no portaban ninguna arma, pero sí estaban muy asustadas. A los pocos días después de esa exitosa emboscada, la sección de Herrera Vega resistió un ataque en el sector del cantón Milingo. El ataque duró cerca de 3 días con fusilería y granada de M79. El ataque por algunas horas era bastante fuerte, pero en ningún momento intentaron retirarse. En el asalto, los guerrilleros le gritaban: ¡Cadete, ríndete! ¡Te perdonaremos la vida! ¡Perdonaremos la vida de todo el que se rinda! ¡Solamente queremos el fusil y el equipo de cada uno de ustedes! ¡Que se rinda tu madre, hijo de la gran puta! ¡Si querés el fusil, vení a traerlo vos, culero! ¡A pura verga te vamos a regresar!, le respondían los soldados. También le respondía recordándole a su madre con 3 disparos rápidos. ¡Pa, pa, pa! Toda la tropa decía que ni locos se entregarían, que mejor se daban un tiro en la cabeza, pero que no se dejarían capturar. Después de haber visto aquella barbarie, las secciones que estaban en el cerro Peña Colorada y Suchitoto también fueron atacadas, pero en menor magnitud. Solamente era un ataque de sostenimiento, un ataque para amarrarlos en aquel lugar y no pudieran apoyar a sus compañeros. Sabían que los que estaban en Milingo habían puesto la emboscada y por tanto querían desquitárselas, buscaban venganza. La sección de Herrera Vega tenía fusiles G3 y los M16 eran nuevos. Todavía la dotación de estos fusiles no se completaba. Y de armas de apoyo de un mortero 60 milímetros, 2 ametralladoras HK21, un cañón sin retroceso de 90 milímetros y un lanzagranadas M79. Todos con suficiente munición. Quizá por el tipo de organización, la disciplina de fuego y las armas de apoyo, los guerrilleros no se atrevieron a continuar el ataque. Además de su inexperiencia en esos meses. En su retirada, los guerrilleros dejaron manchas de sangre en el camino, dando a conocer que llevaban heridos. A los días, hicieron una pequeña operación cerca del cantón Palo Grande, donde no tuvieron ningún contacto. Los patrullajes no podían realizarse por periodos largos, debido a que no era esa la misión y porque se dificultaba mucho el abastecimiento. Es el caso que en esa pequeña operación llegó el abastecimiento de un helicóptero Lama, el cual desde baja altura les tiró la red de comida para todo el día. Cuando estaban en las posiciones fijas antes mencionadas, llegaba el Massinger, que era un camión Majirus, modificado, blindado y con una ametralladora en una torreta. Este llegaba 2 veces al día. La primera pasaba entre las 10 de la mañana y 12 del mediodía a dejar el desayuno, almuerzo, que contenía casamiento, arroz, frijoles fritos, un huevo duro, medio plátano, un pedacito de queso, todo en una marmita. El café y el fresco lo llevaba en un perol grande y los soldados lo agarraban en el vaso de caramañola conocido como pocillo. En algunas ocasiones también lo agarraban en bolsitas de plástico. En la tarde pasaba entre las 3 y 4 de la tarde dejando la cena y recogiendo las marmitas que dejó en el desayuno. La cena era casamiento, huevo, un pedazo de dulce de panela y café. Como la comida era insuficiente y además no muy apetitosa, lo complementaban con frutas de la temporada que se cosechaba en la zona. Cierto día le llegó la información que en las cercanías de la hacienda Milingo llegaban unas vacas y unos toros, que prácticamente se habían convertido en animales salvajes, ya que no tenían dueño conocido y al ver personas se asustaban y corrían huyendo del lugar. Un día, Herrera Vega y Rivas Serrano decidieron ir con una de sus patrullas a poner una emboscada a las vacas. Era una emboscada logística. A las 4 de la mañana ya estaban en el lugar. Una hora después llegaba la manada de animales, esperaron que estuvieran bebiendo agua y dispararon el cañón 90 milímetros a las 2 vacas. Le sacaron pedazos de lomo, los brazuelos, retirándose rápidamente porque también los guerrilleros llegaban a cazar esos animales. Llegó cada quien a su posición y repartieron la carne y la comieron. Como era bastante y no tenían dónde refrigerarla, la ponían a orear, la colgaban al sol con bastante sal y algunas personas que pasaban por la calle les compraban los pedazos por 1 par de pesos y otras se los regalaban o hacían trueques por tortillas. A los 15 días de haber llegado a la zona, fueron relevados por otra compañía del mismo batallón Jaguar.
Finalmente, con fecha de 25 de septiembre de 1983, al cadete Juan Pablo Rivas Serrano se le da por desaparecido después de ser capturado, herido en ataque a Tenancingo. Tras días de batalla, en julio de 1984, fue declarado su fallecimiento en forma heroica. Julio Herrera Vega se retiró de teniente coronel. Y es así como terminamos un fragmento, un capítulo del libro titulado Soldados en Combate, de mi capitán Balmore Vigil.